Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez empiezo diferente, empiezo ya en el destino. Estoy en Düsseldorf, como se le llame. Tengo que ir para la salida para allá. Bueno, como habéis visto ya, me dispongo a pasar un día, solo un día, una visita relámpago. Me quedo hoy y mañana por la mañana ya regreso para visitar Fantasialand, sí. Voy a ver el Wintertraum, a ver qué tal, aunque el tiempo parece ser que no acompaña mucho. Voy a visitar Wintertraum solamente hoy, un día. Voy un poquillo apretado porque son las 10 y cuarto, tengo que coger el coche. Me voy hasta el parque, cierro a las 8, luego a Colonia iré a dormir y por la mañana regreso otra vez aquí a Düsseldorf, al aeropuerto y vuelta para Madrid. Nada, vamos a ver qué tal, qué ganas de probar, de montar otra vez en Taron. ¡Ah! ¡Mi amor platónico! Y además, también, voy a probarlo de noche. ¡Qué ganas, qué ganas! Así que venga, chicos, está lo de las maletas aquí, pero yo vengo con lo puesto prácticamente. Llevo aquí una bolsita aquí detrás, se me ve. Y venga, vamos para allá. Conectamos con el coche para que lo veáis. ¡Arrancamos! Bueno, pues ahí veis todos los coches. Parece que es que los vas a empujar ahí, va a caer todos al vacío ahí. ¡Ah! Fijaros, qué bárbaro, parecen de esta, una casita de esta de zapatos, una caja de zapatitos. Se meten todos los coches ahí en cada... Mola, mola. Bueno, pues como todos los viajes, chicos, aquí tenéis el que me ha tocado. Uno colorado, colorado, colorado. Un Skoda Fabia. Oye, que está chulo. ¡Cómo mola! A ver. ¡Ay! ¡Ay! A ver, pues. ¡Ay, ay, ay! Oye, tiene buena pinta, Tiene muy buena pinta, sí, señor. A ver, lo de siempre también. Tiene 28.000. ¡Ah! ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado! ¡Me han timado! A ver. Con llave, Ahí está, ahí está. Tenía 28.000 y pico, no sé si se ve. Ah, 1.700, pero eso será el O2. ¡Hola, cómo mola! Tiene la hora ahí en la ruedita. ¿Qué suena? Está el limpiaparabrisas encendido. Míralo. Mierda. No, agua no. Que quiero apagar lo de atrás y no sé cómo. Bueno, luego lo miro. ¿Cómo coño? Esto. Ay, la que estoy liando. Esto, vale. ¿Este? ¡Ah! Paso. Bueno. Joder. A ver. Madre mía, la que estoy liando, tío. ¿Así? Ya. Joder. Bueno. Nada, el de atrás sigue funcionando. Yo no sé por qué, pero bueno. Pues nada, son las... No sé qué hora es, creo que las... Según esto me pone las 11 menos 5, pero creo que no, es más temprano, ¿no? No sé. Pues me voy para Fantasialand ya directamente, sin perder mucho tiempo. Que nos cierran a las 8 y quiero montar en Taron. ¡Vamos! ¡Ah! Puto parabrisas, lo voy a parar, lo juro. Ya estoy aquí. Mira, mira, mira lo de siempre. Black Mamba. Ay, 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 ay. Qué bueno. Pues chicos, ya estoy aquí. Fantasialand. O Fantasialand, o como se pronuncie. He llegado con una hora y media de apertura. Pero bueno, no he podido hacer otra cosa. Pero bueno, oye, hasta las 8. Tengo mucho tiempo. Aunque
voy a ir bastante rápido, ¿eh? Bastante rapidito para ver pues todo el adornado. Fijaros por aquí, la avenida principal. ¡Qué bonito! ¡Oh! La entrada. Rock Bar. La entrada de la nueva área. Pronto, pronto se abrirán las puertas. Pronto se abrirán. Pronto se abrirán las puertas. Bueno, recordemos que el Winter Town, pues eso, es cosa de Navidad. Estamos a día 11 de enero, pero bueno. ¿Eso es nieve? O... No, no, es nieve. ¿Eso es nieve artificial o es nieve real? No, no, es nieve real. Es nieve real. Oh. Bueno, 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 bueno. A ver. Yo todavía no he montado ninguna atracción, ninguna montaña rusa, ninguna coaster en lo que va de año. Claro, estamos a día 11, Warner cerrado, no he ido a parque de atracciones. A ver, y digo yo, ¿dónde creéis que voy a ir a la primera? ¿A Mouse's Chocolate? No, porque no es una coaster. Y no. ¿A Winjas? Winjas es una coaster, pero no, no merece la pena. No quiero perder tiempo. A ver, a ver, a ver, Black Mamba está bien, pero no, tampoco. No quiero ser que sea la primera. ¿Qué me queda? ¿Talocan? No, eso no es una coaster tampoco, pero está muy bien y vamos a ir. Pues, a ver, a ver. Vale. 5 minutos. ¿Sabéis lo que os digo, no? Mirad qué maravilla, chicos. Oh, ¡Tarón, hombre! ¡Tarón, la primera! ¡Claro que sí! ¡Mirad! Oh, ¡ay, ay, 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 ay! Oh. Mira con los adornos aquí de las farolas con gorritos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No hay nadie! 5 minutos ponía de cola. Y estoy mirando las colas ahí abajo y es que no hay apenas gente. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mamma mía! Es que... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Hacemos un testing? ¡Es nieve, tío! ¡Es nieve real! ¡Joder! Vamos por aquí. Esto es todo de seguido, chicos, porque voy directo a la primera del año. ¡Ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy aquí otra vez. ¡Mira! Es que me encanta esta zona. ¡Lanzamiento! Se oye menos. Se oye menos, parece que se ha oído menos. A ver. Estoy aquí otra vez. ¡Ah! Winter Town. Están, creo que con 3 trenes. Sin... Sí, 3 trenes. Este que está aquí en recorrido, el que está ahí en la frenada, fijaros, están los 3 juntos prácticamente. Y el tercero que está, no sé si lo veo, no lo veo de aquí, pero creo que está a punto de salir. Así que bien, bien, están funcionando con 3 trenes con apenas 5 minutos de cola. Aprended, Parque Warner. Clahaim. ¡Qué bonito, por Dios! ¡Ah! ¡Mira, Raik! ¡No hay nadie! Bueno, 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 bueno.
chavales. Daros la primera del año. Estoy temblando, me cago en la puta. Sigue súper suave. Si es que es una puta nube. Después de... ¿cuánto lleva ya? ¡Dos años! ¡Es que se mantiene suavísima! ¡Es tremenda! Lo que sí que... es el segundo lanzamiento. Yo no sé si la han disminuido un poco o yo no sé, pero está un poquito más... ¡guau! Un poquito más suave, o me parece a mí, de tantas ya que he probado de lanzamientos. Pero qué pasote, tío, me sigue enamorando esta Aaron, y ya está. Es que es el emplazamiento ya de por sí, es que sigo diciendo que es mágico, es precioso, tío. Oh, madre mía. Bueno, tengo que probarla luego de noche. Qué ganas de probarla de noche. Oh, madre mía, tiene que ser mortal. Pero ya, la primera del año 2019 está aquí. ¡Ah! ¡Oh, Aaron! Empezamos fuerte el año. ¡Vamos! Aquí tenemos Colorado Adventure. Que luego vendré más tarde. Todo esto, tío. Chicos, todo nieve. Es que es nieve. Han apartado del VR, que esto estaría plagado de nieve. Y mira, ahí en un lado. Bueno, ahora seguimos para allá, para África. África. Oye, no recuerdo esos tigres, ese león y esa leona ahí arriba, ¿eh? ¿Lo veis, no? No recuerdo yo eso, el león y la leona ahí arriba. Hola. Pero bueno. Y la música. Vamos. Black Mamba. A ver, el loop. El loop. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que la segunda va a ser... Es que mirad, 5 minutos. No hay nadie. Pues venga, vamos.
se mantiene Black Mamba. Mira, 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 Taro Khan, cómo suena. Luego, ahora iremos para allá a ver si está todo correcto y todo funciona a la perfección, porque el año pasado estaba un poco desincronizado. Black Mamba, suavísima, se mantiene suavísima. Cada elemento lo notas una barbaridad. Los rizos, o Zero G Roll, creo que se llaman, es que mantiene ese momento de ingravidez, se nota un mogollón. Qué buena, tío, qué buena, qué buena, qué buena. Ah, por favor, a ver. Ah, vuelvo aquí a la placita de África. ¡Oh! ¡Qué bárbaro, tío! Taron y Black Mamba, las dos primeras, las dos más buenas, bueno, las dos más potentillas, hechas. No había cola apenas, a ver, si quieres esperar a primera fila, sí había, hay gente. Pasa que solamente funciona con un tren, Black Mamba solo está con un tren. Bueno, sí había un poquito de cola en primera fila, pero en el resto no había nadie. Absolutamente nadie, era entrar directamente al tren, o sea, impresionante. Este lugar, o por aquí, bueno, aquí tenemos la cascadita esta. Ah, es una bajada de la de Chiapas. Ahora. A ver, mira los regalitos aquí. Cómo mola. Tin, 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 tin. Fijaros. Aquí veremos luego el show del fuego, que se llama, no me acuerdo, Templo de Fuego, creo, se llama. Ahora lo veremos. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Está vacía! Pero claro, ¿está vacía por qué? ¡Porque moja! Si no se ve. A ver, ahí caen. A ver si moja o no moja. Me cago en la leche, moja. ¡Moja! Pero bueno, habrá que ir. Fijaros aquí cómo se ve. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bonito! Míralo. Esto es lo que se ve por detrás. ¡Cómo mola! Que por aquí no habíamos... De las dos veces que hemos venido, no habíamos pasado por aquí. Y mira, esto es un merenderito, muy majo. Vaya, que la tematización flipa.
absolutamente increíble. La puta obra maestra. Esto sí que es un top spin. Y no lo que tenemos en España. Este sí da vueltas. Este sí da vueltas, ¿eh, Carlitos? Joder, esto sí son vueltas. Pues venga, aquí hay un pelín más de gente. Pero vamos a ver, al principio he visto la anterior y no estaba sincronizada, pero esta vez sí. Cuando quiere, me imagino, así que, venga, está locando. Simple y llanamente talocán. O sea, qué pasada, qué obra de arte, qué espectáculo. O sea, me ha tocado de espaldas, pero aún así, cinco vueltas, tal. Pone varias. Bueno, te da la vuelta completa con el vagón fijo. Es alucinante, es alucinante. Me sigue gustando cantidad. Es talocan. Única en el. Yo creo que en el mundo, la verdad. 5 minutos en Chiapas. Es que. Joder. Si es que no hay nadie. Nada. Luego también a ver si me monto de nuevo para que veáis front row, por decirlo así. Para que veáis desde la perspectiva de la fuente y eso, que ahí creo que se ve bastante mejor. Y nada, pues como he dicho, aquí tenemos que fijaros esto. Chiapas. Bueno, ahí tienen las cosas estas de fuego, ya preparadas, ¿eh? Están ahí montadas. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué susto! Fijaros, ¿eh? Chiapas. Es que tengo miedo a montarme, porque yo sé que los pies terminan escalados. Y no quiero calarme los pies, porque no tengo calcetines de sobra, o sea, de repuesto. Y yo digo, no parece que moje mucho, pero yo qué sé. Ahora mismo porque no hay gente, ¿no? Pero a lo mejor con gente sí moja más. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a seguir. Thank you.
chapas. ¿Qué vamos a decir de ella, no? Que no sepáis. Es única. Es otra obra maestra más de este parque. Como casi todo. Es muy bueno. He tenido que subir. Me he subido dos veces sin bajar. Pues no había nadie en la cola. Nadie. O sea, las barcas estaban vacías. Totalmente. Y le digo al tío, another one. Ok, venga. Hola, tira. Lo que pasa que no sé si se ha visto el vídeo o no, porque no sé qué pasa, que es grabo el principio y tal, y yo no sé si es la cámara del flash o la foto y tal, pero no me guarda el archivo del vídeo, me pone error. No sé qué ha pasado, no sé si a lo mejor ahora lo he vuelto a poner a hacer bien o no, pero bueno, si lo habéis visto bien y si no, pues es que lo que no he podido hacerlo, ¿vale? Bueno. Vale, han hecho la tontería, pues ya está. La entrada de Colorado Adventure, mirad lo que ponen aquí. ¡Cómo mola! Y ojo, sigo por aquí, doy la vuelta. ¡Mira! ¡Cómo mola! Mira todo el montón de nieve que hay aquí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Jo! Bueno, pues vamos a Colorado Adventure. Qué divertida. Oh, hay gotita en la pantalla. Bueno, ahora lo seco. Sí, pues estaba un poco así con chirimiri, pero bueno, qué divertida es Colorado Adventure, qué divertida. Larga, tiene tres subidas como habéis visto. Muy buena, la verdad, suave, te da ahí airtime en la zona oscura, que ahí no se veía, pero que te expulsa del coche, o sea, te expulsa del asiento. Yo no sé cómo una familiar puede conseguir hacer esas cosas. Mirad esto de la plaza central. ¡Qué pachote! Y aquí la pista de hielo. Totalmente. Así, ya. ¡Pum! Y esto, en verano, pues hemos pasado por aquí y tal, aquí estaban lo de las hamacas, esas que decíamos así tan raras y tal. Y aquí, pues mira, una pistita de hielo que se han montado. Muy maja. Ay. Sigue cayendo chirimiri. No se ve en la cámara, joder. Tengo que limpiarla. Tengo que secarla. Pero mira, ¿eh? A ver.
¡Joder, hielo puro! ¡Qué fuerte! Vamos a ver ahora la zona de Windjazz. A ver qué hay por ahí también, aunque yo creo que estará lo de siempre. Depende a ver si hay mucha cola o no, me monto o no. Porque ahora estoy haciendo este paloncillo para enseñar esto. Pero me monto allá en Talon tres veces. Y joder, es que es muy buena, es que es muy buena. Mira. Echan con los cañoncitos esos, echan la nieve. A ver. De aquí no se ve nada de la nueva zona. Aunque del castillo ese que hay aquí arriba, que este creo, no sé si es de la... Este es nuevo, creo. Que es de la nueva zona, que ya está tematizado, creo que sí. Están construyendo al lado, no sé si se ve ahora, un murito, otro más, otra estructura, ¿veis? Ahí arriba. Entonces, bueno, supuestamente es este año. Uy, mira, para calentarse, unas fogatillas. Está bien, te traes aquí tu bocata, te da la comida, te pones ahí sentado y comes calentito. Está bien. Tiene tematización, ¿eh? Parece que no, pero tiene. Oh. Pues sí tiene tematización la zona de Windjazz, ¿sí? Oh. Ahora, aquí se agradece un montón estar aquí dentro, ¿eh? Se está de calentito. Oh. Madre mía, qué gusto. Muy bonito todo esto. No es que sea una de mis áreas favoritas, ¿no? Pero está muy bien currado, ¿eh? Todo hasta el más mínimo detalle. Con ropa y tendida y todo. Está bien. Y aquí tenemos Windjazz. Fear and Force. ¡Ups! 15 minutos. Ah, y está Force. Fear no. What? Pues sabéis lo que os digo, ¿no? Temporalmente cerrado, Fear. 15 minutos y otro temporalmente cerrado. Pues no, no me quedo aquí. Lo siento, pero Windjazz tendrá que esperar otro año. Mec. Por lo poquito que tienen aquí de tematizado de lo que es Winter Traum. Y bueno, para arriba estaba el templo de Nighthawk, templo del águila perdida. Uy, joder, el águila perdida. El águila nocturna. Y allá al fondo, no sé si se ve, tienen la parte del parque, claro, que es el parque, los jardines y tal, la tienen chapada. Un área que ocupa casi la mitad, una tercera parte del parque y la tengan cerrada, no sé. Es un poco absurdo, pero bueno. Al final me he decidido por lo de siempre. Una porcioncita de pizza y mi Coca-Cola. Hora de comer un poquito y seguir dándole caña porque estoy dando trayita hoy, ¿eh? Esto de que haya poca gente es muy raro en este parque, es rarísimo. Pero bueno, ala, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Mirad esto, chicos. Mirad esto. Esto empieza a coger forma. Acaban de poner lo del humo. Madre mía, todo lo que sale ahí abajo. Y esto cuando esté de noche completamente y todo iluminado. Madre del amor hermoso. Esto promete. Pasa que por ahí dentro, que es donde se ilumina bastante, no está encendido todavía, no sé. Bueno, encenderá luego más tarde. Pero, ¡buah!
Esto empieza a prometer, chicos. Ya empieza a tomar luz, color, el parque, de noche. Bueno, acabáis de ver el on-ride en front row, como le digo yo, de Talocan. Es que es... ¡Oh, por Dios! ¡Qué barbaridad! Y ahora encima que se ve poco, ¿sabes? Con el fuego y todo eso, es un espectáculo, pero vamos, ¡oh, grandioso! ¡Oh, qué barbaridad! Este parque me encanta, tío. De verdad, si tenéis la oportunidad, más pronto que tarde, aprovechar y venir. O sea, tenéis que venir, sí o sí. Este parque hay que visitarlo una vez en la vida. Si decimos de Cedar Point que hay que visitarlo también sí o sí una vez en la vida, es igual. O sea, hay que venir a ver esto, porque es, te quedas embobado. Buah, y ahora con el templo de fuego, que lo veremos. Buah, este va a estar también todo guapo. Claro, aquí África, No ha caído la noche, pero guau. Se va notando ya. ¡Qué pachada! Out of the darkness into the light, holding hands together in this wonderful night, where words are just never written in the stars above. Come and share whatever it is you're dreaming of. And I say, hey, yo,
Clohane. Para avisar. Preparaos para flipar. Wow. Mira, 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 mira. Oh. ¡Hola, chaval! Oh. El segundo lanzamiento es que no se ve. Guay, ahora está lloviendo un poco más. Mira, mira, mira por ahí abajo. Sencillamente espectacular de noche. ¡Puf! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo gana! ¡Cómo gana la maldita atracción por la noche, chicos! ¡Madre del amor hermoso! Ese segundo lanzamiento no se ve nada. Todo humo. No se ve ni la vía. No se ve cuándo sale. No se ve ni la cascada. ¡Qué puta barbaridad! ¡Dios! Me encanta, tío. Me encanta. Me encanta, sencillamente. Bueno, mirad Clohane. Ojo que los lobos acechan, ¿eh? Hay grillos, no sé si se oyen. Son grillos del hilo musical.
Ahora hay un poquito más de cola, de 25 minutos, se espera un poquito más, pero merece la pena para ver esto, chicos. Mirad esto. Ya os digo, no se ve nada, solo el humo y el rojo de la iluminación, nada más. Es una brutalidad, es una pasada. El lobo acecha, cuidado. Fijaros, ¿eh? ¡Oh, qué bárbaro! Bueno, vamos a seguir, chicos. Qué emocionante. Me encanta. Fijaros Chiapas, chicos. Wow. Qué bueno. Bueno, chicos, no me he movido porque faltan unos 5 o 10 minutos. Vamos a ver el espectáculo nocturno de Tiempo de Juego. Bueno, vale, vale, Manolo, vale, vale, que no es Tiempo de Juego, que eso es de la COPE. Tiempo de Fuego. Vamos a ello. Plaza principal. Iluminación. Bueno, acabo de ver Tiempo de Fuego, el show de Chiapas. Buah, es qué cosa más bonita y qué cosa más currada. No he visto nunca un espectáculo tan a la altura como es Tiempo de Fuego. Es impresionante, lo veréis en otro vídeo aparte que pondré. Porque es que el show ha durado 15 minutos, no, más. Yo creo que un poco más, 16 minutos, 17 minutos, casi 20 minutos de show. Largo, largo de narices. Y bueno, pero muy bueno, muy, muy, muy bueno. ¡Poh! No he visto un show tan bonito como este. Y nada. Ya nos vamos a ir despidiendo, pero nos queda el show, el último. Aquí le llaman de show finale. Vamos a verlo, a ver qué tal. Espera, mejor así. Vamos a verlo.
cabrones, qué cabrones, por decirlo así, ¿vale? En plan, plan coña, ¿no? Pero qué cabrones son los de Fantasialand. He estado viendo el último show, ¿no? El show este especial que hacen al final del día, que, bueno, es en la zona de la pista de hielo, ¿vale? Le ponen unas planchas y tal para que no se escurran, porque no es de patinaje. Y bueno, ahora que no está lloviendo, me quito esto. con el patinaje y nada, pues un grupo de, ¿cuántos han sido? 40, casi 50 tíos, o sea, personas. Nada, pues haciendo una coreografía, tal, con las luces de los abetos que había y tal, al ritmo de la música, contando una historia. Y se iluminaban los vestidos, jugaban al son de las luces y tal. Pero bueno, algo... Vale, pero es que antes del show dicen, seguramente, en inglés, ¿no? Dice, posiblemente no se hagan el show pirotécnico, porque había el show pirotécnico, por las condiciones climatológicas adversas. Claro, yo digo, no tiene gracia entonces enfocar un show a medias, ¿no? Y bueno, pues cojo y no lo he grabado, porque ya digo que tampoco es una cosa del otro mundo. Y nada, se pone la peña ahí en plan tor de espalda, no sé qué, con las lucecitas, ya terminando el show, hacen así como señalando así despacito al cielo, y hace ¡pum! Y empiezan los cohetes. Digo, me cago en la leche, sacando todo rápido la cámara, y es lo que he podido grabar. A ver, nada, habían lanzado dos o tres, pero no se puede así, ¿no? Iba a grabar todo el show, con el show pirotécnico y todo, para que quedara bien, y nada más que he hecho el pirotécnico, de verdad. Ay, más fantasía la han, de verdad. Bueno, mirad esto, que ya me voy. Fijaros, bonito. Y bueno, pues nada, pues lo dicho, que se me ha hecho el día bastante corto, bastante cortito, porque me lo he pasado bien, pero me ha faltado un poquito más de chicha, aunque me he montado, creo que han sido 5 veces en Taron, creo que han sido 5, he ido bastante bien, 2 de noche y las demás normal de día. Taron, Klugheim de noche. Gana más a no poder. O sea, es espectacular la iluminación. El segundo lanzamiento no ves nada, absolutamente nada. Solo ves humareda y el rojo de la humareda, con la humareda. Y ya está, nada más. O sea, es que no ves nada absolutamente. Y luego la cascada, o sea, al final del lanzamiento con la cascada y tal, no la ves tampoco, porque sales, haces la curva y estás todavía con humo. Y hasta que no llegas arriba del todo, ya no se ve. Como habéis visto en el on-ride, claro. La verdad, muy, muy buena. Y tengo que decir una cosa. Mi top 3 era tercera Taron, segunda Maverick y primera Steel Vengeance, ¿vale? Pero con esta rideada nocturna, que era la que quería probar con Taron, la voy a subir al segundo puesto. Porque... impresionante por la noche, gana todo el área, gana, pero una barbaridad. No solamente por la atracción, es por todo el área. O sea, es algo espectacular, pero muy, muy bueno. Así que Maverick la voy a bajar a la tercera, que es muy buena, recordar eso. Pero, madre mía, con Klugheim de noche. Tenéis que venir y probarlo, porque, madre mía. ¿Y qué más? Poco más. Yo ahora me voy a Colonia, no que me he hecho Colonia, sino a la ciudad de Colonia, y allí tengo el hotelito para dormir hoy, que dormiré y tal, y por la mañana temprano pues vuelvo otra vez a Düsseldorf para coger el vuelo de vuelta a Madrid. Ya está, nada más. ¿Y qué más deciros? Pues eso, que aquí acaba este vlog especial de Fantasialand en Wintertown, que ha sido inesperado,
Es que no le he contado hasta mañana, me parece. No, no le he contado. Vale, estamos a día 11 de enero. Esto hace 4 días. Cuatro días creo que fue. Yo no iba con la intención de venir. Pero hace 3 días, pues esto que te dan pájaras así en la cabeza, es lo que me pasa a mí. Te dan una neura. ¡Pum! Digo, por hacer el chorra, voy a mirar. Miré para Colonia, pero en Colonia no había vuelos, porque solo hay 2, me parece, o 3 a la semana. Y digo, bueno, voy a mirar, yo qué sé, uno alrededor. Y vi Düsseldorf y el precio estaba tiradísimo. Además, es que lo voy a decir. Ida y vuelta 100 euros. El avión 100 euros. Dije, digo, ¿y esto? Y veo el hotel este donde voy a dormir, 15 euros. Digo, ¡boh! Vale, que no está en el parque, ¿no? Tienes que ir al coche un poco. Y el coche me ha costado... ¿Qué me ha costado? 30, 30 y pico euros. Nada más, un día. Leche. Y dije, por 200 euros. Digo, tira millas. Tira millas, niño. Y aquí estoy. Bueno, aquí he estado. ¿Sabes? O sea, que lo cogí así, pum, en 2 días. Y me he plantado aquí. ¡Hala! Así como el que no quiere la cosa. Bueno, chavales, por lo dicho, dale ahí a like si os ha gustado. Suscribiros. Y suscribiros también. Seguidme en Instagram. Seguidme. Que quiero subir ahí un poquito, ¿eh? Seguidme en Instagram. Claro que sí. Igual, Mariano Pepe Espiria. Y nada. Pues hasta aquí el vlog de Fantasía Land en Wintertraum. Nos vemos muy pronto, chicos. Adiós. No se ve, no se me ve. Adiós.